queridísimo, el gran maestro Piraí Baca, además mi hermano del alma de muchos años de amistad. Oye, Freddie Mercury estaría contentísimo con tu interpretación, te lo aseguro. Ah, querido Jimmy. Sí, no, mira, es cuando empecé, cuando me di a la tarea de hacer una versión para guitarra sola del Bohemian Rhapsody, estuve un poco escéptico. ¿Cómo vas a trasladar esa grandeza, tantos instrumentos, tantas voces a una sola guitarra? Pero en el devenir fui encontrando soluciones, fui encontrando cómo hacer algo grande, cómo hacer algo pequeño. Y finalmente salió esta versión que ojalá el Freddy, como decís vos, la esté oyendo. No, sin duda, sin duda. Sobre todo después del Día de los Muertos, toda esa tradición que tenemos nosotros de creer que las almas vuelven. Así que una buena despedida para Freddy. Y una bienvenida para ti que estás renaciendo de nuevo acá después de la pandemia, de tantos meses, de tanto sufrimiento, y te vienes a tocar aquí a La Paz. Es de verdad la palabra. Renaciendo se llama esta gira por Bolivia. Pequeña gira por Bolivia que me va a traer a La Paz este fin de semana, Cochabamba el próximo y Santa Cruz el 20 y el 21. Y renaciendo porque, mira, creo que la pandemia a todos nos ha replanteado emocionalmente, mentalmente, y específicamente a mí cuando el COVID me tuvo mal, ya ese fue el reseteo total, ¿no? Pero estoy feliz, estoy muy feliz porque siento una energía interna muy intensa que me hace ver que vienen cosas muy bonitas, que de verdad, Jimmy, lo bueno recién empieza. Bueno, me sumo a tu optimismo, pero claro, nunca es tan oscura la noche como cuando va a amanecer. Y claro, algún rato va a amanecer, ¿no? Buena frase. ¿No? Y me dicen que igual que en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, vino la época bella de Bellev, ¿no? Que fue realmente una gran promoción cultural y sentimental. Después de este déficit de abrazos y besos que hemos sufrido, claro, vamos a salir a amarnos con mucha más fuerza y a crear. No es cierto, es tal cual, es tal cual. Aunque en mi caso particular, yo te confieso que un año antes de la pandemia venía con una serie de replanteamientos personales, ¿no? Ya la pandemia definitivamente me obligó a abandonar lo urgente y concentrarme en lo importante. Vos sabés que el día a día a veces te sobrepasa, ¿no? Tengo que salir a esta hora, tengo que llegar al trabajo, tengo que tomar este avión o lo que fuera. Claro, ¿no? Entonces, la locura. Tengo mucho que agradecerle a la pandemia y al COVID que a mí personalmente me dio. ¿No? Esta gira que empieza este jueves y este viernes en el Teatro Nuna aquí en La Paz, jueves 4, viernes 5 y el sábado 6 en el Teatro Municipal, esta gira Renaciendo que comienza aquí, es un contacto que estoy seguro nos va a hacer mucho bien a todos. Luego prosigo 13 y 14 en Cochabamba, en El Achá, y el 20 y el 21 en el Museo Artecampo en Santa Cruz. Qué lindo, y un homenaje a tu mami también, ¿no? Sí, 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 qué maravilla. Madre, propulsora, impulsora del museo. Y del arte. Y del arte. Y del arte, y de lo indígena. Bueno, ¿qué tal si te despides con algo boliviano? Ah, mira, súper, seguro. Excelente, excelente idea, porque mira, en el concierto este, en estos conciertos que vamos a tener, los tres, que me olvidé de decir la hora, 8 de la noche, los tres conciertos. A 8 de la noche, los tres conciertos. Sí. Muy bien. Tenemos música boliviana de los Andes, Valles y Llanos. Tenemos pop con esto del Bohemian Rhapsody, Tears in Heaven de Eric Clapton y otras piezas más que estoy seguro que nos mueven el corazón, para eso están, nos vuelan la cabeza y nos tocan el espíritu. Eso pretendo. Muy bien. Entonces, mira, dentro de la música boliviana te voy a mostrar un pedacito de Munasquechay. Un arreglo, bellísima canción de los Carcas, un arreglo de Fernando Arduz, amigo de Tarija, donde, fíjate vos, qué interesante cómo la guitarra al final se vuelve un charango. Dale.